Okay. Ahora. Es junio 20, es a las 6:33. Y es el subcomité de desarrollo y relaciones de aquí del gobierno. Aquí en la Cámara tenemos concejal Sullivan, concejal Ocasio en el comité y mi persona concejal Giffen. En línea tenemos al concejal Divine. Y sí, y también tenemos por nuestro abogado Vicente, así que gracias. Así que voy a entretener la moción. Moción para tomar el artículo número 1. Así que artículo 1. Petición de Edwin Colón de 23 Springdale Avenue para una licencia de vendedor ambulante que se ubicará en la gasolinería de Berk Street y Main Street. ¿Todos en favor de tomar esto? ¿Yo? Sí, entonces nosotros tenemos esto. Este vendedor de aplicación, tenemos los documentos delante de nosotros. Desafortunadamente, el aplicante no puede estar con nosotros, señor Edward Colón. Dijo que realmente no lo puedo hablar de su aplicación. Dice que es como un puesto de perros calientes. Así que yo me preocupo, me pregunto, que yo me gustaría preguntarle al abogado Vicente si hay una manera de hacer de esta aplicación, si él habló con el dueño de la estación de gasolina, a ver si nosotros veremos aprobarlo o algo hasta que él pueda estar disponible y venir. Abogado Vicente. Buenas tardes. Yo lo pondría en la mesa por la ausencia porque ese sería un problema serio si el dueño no permitiera para permitir a esas personas y la en el y si la ciudad le da la licencia sería un problema. Así que yo quería esa decisión. Ellos siempre están aprobados por la Junta, así que yo puedo asumir que ya ellos han aprobado con esa ubicación. Pero yo no veo ningún aprobamiento de esta aplicación. Así que gracias, abogado Bistinel. Así que alguien en el comité quiere agregar a esto. ¿O está de acuerdo que lo vamos a poner en la mesa hasta el gusto quinto? Gracias. ¿Todos en favor? Así que nosotros vamos a poner en la mesa para la próxima reunión en agosto 15, 5, a las 6:30 p.m. Para moción para tomar el artículo número 2, segundo, todos en favor. O ordena que el Consejo Municipal apruebe un amendamiento de petición de autonomía con el fin de ampliar el área de licencias de bebidas alcohólicas en el centro de la ciudad. Yo creo que la reunión antes de la última reunión, nosotros estuvimos de acuerdo con una petición y eso se ve como que quiere agregar algunas áreas. Y la hecha de esta orden fue el concejal Bartley. Y en su ausencia, yo creo que la misma manera de que nosotros deberíamos poner una mesa, porque yo no puedo hablar por el concejal Bartley, señora. Sí, yo tengo el concejal Bartley, me incluyó en el correo entre él y Aaron Vega temprano, que Aaron Vega iba a venir y explicar esto. Yo sé que él quería venir aquí, pero no lo veo ahora mismo. Ok. ¿Quiere que le hable rápido para ver si está de camino? Sí. Entonces vamos a parar y entretener una moción para tomar el artículo 3 en orden, fuera de orden. Segunda. ¿Todos en favor? Yo. Así que la moción para artículo 3 informa que el final estudio de estacionamiento del centro de Holyoke, ese fue sometido en el concejal completo. Nosotros anticipamos de que que el comité iba a venir, iba a presentar esto a nosotros y con algunas de sus ideas y las recomendaciones de lo que se debería hacer en cuanto al el estacionamiento del centro de la ciudad. Había comunicación temprano esta semana de ellos mencionando de que ellos no están listos para presentar, así que voy a tratar una moción para poner esta moción en agosto 15. ¿Todos en favor? Yo. Y con eso estamos poniendo en la mesa
El artículo 3 para agosto 5 a las 6:30 p.m. Y sí, ahora de nuevo a 2. Esperemos unos minutos acá. Entonces vamos a estar un poquito para escuchar para si Aaron Began de la Oficina de Economía. De economía y plan quiere agregar esto esta noche. Así que yo veo una mesa que viene. Gonzalo Levine está en línea. Gonzalo Levine, ¿tiene una pregunta? Eso estaría bien. Yo no pude escuchar nada de lo que ustedes estaban hablando, así que no sé si estaban hablando directamente en el micrófono o lo que sea, pero no pude escuchar nada en todo este tiempo que nosotros dejamos saber. Solamente para tu información, mientras nadie escuchó. Artículo 1 se ha puesto en la mesa porque el aplicante no está aquí y nosotros no sabemos si hizo un acuerdo con el dueño de la estación de gasolina para tener su el carrito de perros calientes en su área. Y el 3 se ha puesto en la mesa porque el comité no ha venido para aclarar. Y de relaciones no ha venido a aclarar y estamos esperando a Aaron Berger para que se agregue o no, para ver si nosotros vamos a poner en la mesa el artículo 2. Concejal Divine, sí. Yo escuché todo eso, pero lo que no pude escuchar fue mientras estabas esperando por Aaron Berger. Se ve que había una discusión en la mesa y tal vez, pero no pude escuchar nada. Ok. Solamente estábamos hablando entre nosotros. Ok. Eso está bien, solamente estaba curioso. Mucho para tener artículo 2. En favor. Así que artículo 2 ordena para el concejal Barclay que ordena al concejal municipal a proveer el municipal a petición de autonomía del DIFIN de ampliar el área de licencia y bebidas alcohólicas dentro de la ciudad y también se va a poner en la mesa. Todos en favor. Moción para acabar. Segunda. Todos en favor. Yo. Eso fue rápido. Buenas noches. Gracias.